no te duele más. ¡No te duermas! ¡No te duermas! A su televisor, los que están aquí presentes, que hay casa llena esta noche, un montón de desordenados. Aquí tenemos gente de todo Puerto Rico aquí esta noche, ¿eh? Esta noche tenemos un programa que está bien peposo. Pero antes de decirle lo que tenemos esta noche para todos ustedes, vamos a recibir con un fuerte aplauso y un beso desde allá, desde su asiento, así mira, Yailin Cintrón. Mi beso. Me lo pintó, me lo pintó. A ver, María, tiene esas bembas bien calientes. No. No agite, no prende la estufa si no va a cocinar, ¿ok? No, sí, yo no estoy haciendo nada, solamente modelando la bemba. Viene hoy con ese pelo así, esos labios así, esos ojos así, todo lo tiene así. ¿Cómo? Sí, todo. Todo lo tiene así, a nivel... Lo tengo así. Todo, muy bien puesto. Está chévere, muy bien. Vamos a lo que tenemos hoy mejor. ¿Y esta noche qué es lo que hay? Esta noche, mira lo que tenemos para ti. ¡Ay! Esta noche con nosotros, Lindín. ¡Ay! Como si fuera poco, tenemos también el ya tan esperado... ¡Poder de la Semana! Y esto no se queda ahí porque esta noche están con nosotros la familia Calderón. ¿Qué se habrá inventado para hoy? Con las últimas informaciones, Pedro Lambellagas. Y aquí está. La verdad del mundo está con nosotros y también el nuevo video de... Vico sí. Como si fuera poco, Giovanni Hidalgo también esta noche con nosotros. Estamos encendidos esta noche. Este programa... Como dirían en el campo, este programa está preñado de cosas buenas. Así que vamos a hacer una pausa, regresamos en breve con más. ¡Y no te duermas! ¡No te duermas! Y aquí estamos de vuelta, el número uno de Walmart. Esta gente está llena de entusiasmo, al igual que ustedes allá en su hogar, esperando a Lindín, esperando a Pedro Lambellaga, tenemos a Giovanni Hidalgo, tenemos a Vico Sí, estará aquí con nosotros y también estrenaremos su nuevo video. Y tenemos aquí un escogido para cuando venga Giovanni. Miren aquí, tenemos en el piano a Carly Muñoz. ¿Eh? En el bajo tenemos a Sammy Morales. En la batería, Héctor Matos. Y en el saxofón a Marcos Muñoz. Mira, la gente está diciendo en su casa, ese que antes se aprendió todos los nombres en busto, me lo escribieron, ¿verdad? En un papel ahí, por eso estaba así como Clarence. Fulano, mengano, yo mirando para allá, así parecía un juez bizco. Bueno, y vamos a seguir. Llegó el momento también de presentarle a ustedes lo que le prometimos durante la promoción que estuvieron viendo en el fin de semana. La tenemos aquí, a ella, es la única. Increíble, señoras y señores, ella es... ¡La vedette del mundo! ¿Cómo está?
escuchando. ¡Ay, qué público tan maravilloso y tan tremendo! ¿Sabes? ¡Bonito show! Adelante, adelante, estás en tu casa. Oye, todavía le queda, todavía, ¿ah? Eso es para que ustedes vean que... ¡Tremendo! Todavía le queda. Le queda el poder donde quiera. Claro, y queda para buen rato. Bonito, tremendo, maravilloso. Ahora que yo la veo a usted así, me viene a la mente una inspiración así, media cuadrada la idea me llega. Ajá. De que el gobernador le pidió a todos ustedes, no sé si lo sabían, que hoy pidió que el pueblo de Puerto Rico economizara agua. ¿Tú sabías eso? ¿Sabían eso ustedes aquí? El gobernador pidió que economizaran agua. Aparentemente no hay mucha reserva de agua. Él pidió que se economice agua. ¿Y qué mejor que usted que está en su casa ahora, después que se vea el programa, usted se bañe con su doña? Economiza agua, ¿verdad que sí? ¿Ustedes no creen eso? ¿Ah? Para que ustedes vean que yo también estoy contribuyendo a tener un Puerto Rico mejor. ¡Tremendo! Aunque hay, yo sé, dos o tres que siempre se van a bañar con un amigo, pero eso es, ya eso está de parte de ellos. Hacía tiempo que no la veíamos. Es que estaba con uno por allá por Miami con los aeróbicos. La cuestión esa de las pepas para rebajar, ¿en qué paró eso? Ah, pues me ha ido muy bien, mira. ¿Qué tal me veo? Bueno, bonito, del 1 al 10, ¿cuánto le damos? Del 1 al 10. 10, damos 10. Ay, ay, ay. Tremendo, qué bonito. Ay, ay, ay. Espérate, que me puso a sudar ya. Luego que usted hizo el... Déjame decirte usted, decirte tú. Oye, mira, esas pastillas solamente son para rebajar. Ey, las pastillas solo son para rebajar. ¡Tremendo! Yo creo que esas pastillas... Me alegro, te mereces eso y mucho más. Yo creo que esas pastillas tienen efectos secundarios. Yo le veo como que par de pelos en el pecho ahí. ¿De verdad? ¡Bonita show! ¿No piensa hacer algún otro comercial como que usted hizo tan famoso? ¿Cuántos recuerdan aquí el anuncio del Coolant que hizo ella? ¡Tremendo Coolant! ¿No piensa hacer otro? Sí, ¿te acuerdas de la lucha donde yo venía por el carro así, la corbeta y yo? ¡Ah! Así mismo era. ¡Tremendo culo! Eso era para que el carro no se calentara, pero entonces... ¡Tremendo! ¿Sabes? ¡Bonito público! ¡Tremendo! Eso era para que el... Mi público. Oye, ella le fascina el público, ¿te gusta? ¿Te gusta el público, verdad? Mi público de Puerto Rico, que tanto los amo y los quiero. ¡Tremendo! ¿Sabes? Oye, sería bueno que usted hiciera el poder, porque usted no hace el poder. Pues claro, me invitas. La invitamos, ¿verdad? A hacer el poder. Ahora, pero yo viéndola así, las pepas esas la han hecho bien, porque antes se veía como más llenita, ahora está como bien repartida ahí. Con las curvas como el yunque. Tienes que tener cuidado porque Yailin le está pisando los talones. Mm. Sí, Yailin, ven acá. Yailin está tomando las pepas esas suyas de cebolla con aguacate, de las que usted tira al mercado. ¿Cómo es que usted hace el anuncio del Coolant así, cómo es? El tremendo Coolant. Pues aquí, de pie aquí. Yailin, ponte de pie, mi amor. Gracioso. Mira. ¿Verdad? Que está echando también. Vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no nos vamos a un momento más familiar con la familia Calderón? Ah, pues vamos. Vamos a ver la familia Calderón. Vamos a ver la familia Calderón.